what can I say? I wouldn't be here today if the old school didn't pave the way. What can I say? I wouldn't be here today if the old school. Hoy, orejón. Muy buenas, chicos. Bienvenidos a otro nuevo videoblog. Le estás dando like ya, como la vez pasada. Muy bien, muchas gracias. Jeje. Suscríbete si no lo estás, por cierto. Bueno, chicos, estoy aquí con el buen Alex. Buenas. Que me ha traído aquí su micrófono otra vez, que me lo ha dejado. Porque hoy hace un viento, chicos. No sé qué pasa en toda España. Bueno, la comunidad valenciana en general, que hace un montón de viento. O sea, pueden ver toda esta porquería que hay aquí. O sea, él no, jeje. Pero hay un montón de viento. Hace rato vi una ventisca así súper fuerte y pues ya salen los ojos y cosa rara. Pero afortunadamente Alex me ha dejado su micrófono para poder grabar pues el audio. Y el motivo del videoblog del día de hoy es grabarme este side flip que hice hace ya como 2 años. Es un side flip que está pues, no sé, es que no está grande porque tienes demasiada carrera. Si no tuvieras tanta carrera, pues sí que estaría un poquito más grande. No suelo contar los pasos de las cosas, pero yo sé que mucha gente sí que lo hace, así que lo voy a contar por ustedes. Creo que son 14. Yo tengo un pie del número 42. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 exactos, chicos. O sea, son 14 pasitos de Cypher Prezi. No es complicado, mucha gente ya lo ha hecho. Bueno, mucha no lo sé, pero ya hay gente que lo ha hecho. Lo único complicado de esto es que no tienes como un bordillo donde pisar. Realmente solo es esto, que es lo de mis dedos, y ya está. No tienes más altura, y aparte que corres por un montón de tierra, lo cual hace difícil el pincharlo. Vamos a ver qué tal sale. Voy a empezar a calentar con el buen Alex para poder hacer este salto, y ese es el motivo del día de hoy, chicos, grabar para ustedes. First things first, I pop off, freaks all the honeys, dummies, playboy bunnies, those wanting money, those the ones I like cause they don't get Nathan but penetration, unless it smells like sanitation, garbage I turn like doorknobs, heart throb never, black and ugly as ever, however, I stay coochie down to the socks, rings and watch filled with rocks, and my jam knocking your Mitsubishi, girls pee-pee when they see me, Navajos creep me and they teepee, as I lay down laws like Alan Coppett, stop it, if you think you're gonna make a profit, don't see my ones, don't see my guns. De repente me ha dado el venazo de hacer backflip presi en este... ¡Ah! No se escucha en este hueco. ¿Qué serán? ¿Como 2 pasos o 3? No lo sé, menos. 2 y medio. A menos, como 5. Estamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos. ¿Qué? A ver, a mí de repente me ha dado el venazo y ahora quiero hacer, en vez de backflip, quiero hacer frontflip. Voy a hacer ahora mismo otra vez el backflip y aparte voy a hacer un frontflip, ahí presi. Creo que está facherito, así en ese huequito. Bueno, chicos, yo creo que voy a pasar a la GoPro con el estabilizador para grabar unos cuantos recorridos para así entrar en calor y hacer más cardio para poder hacer el Cypher Prezi. Bueno, cambiamos a la GoPro. Man, to be IG, so kind of a rock, the sound, no doubt, to be IG, so kind of a rock,
pasado. What the fuck? ¿En serio? Bueno, chicos, yo creo que ya es tiempo de empezar a calentar para poder hacer el Sci-Fi Prezi. Bueno, Alex se ha animado a hacer el salto de Longhi. Voy a grabarlo yo. Yo creo que grabo mejor que Alex con el estabilizador. Pero ustedes en los comentarios pueden puntuar. Jeje. Xavi le va a dar al Sci-Fi Prezi. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Uf, madre mía. Buena suerte, ¿no? Entrenamiento. Y bueno, chicos, como pueden ver, ya he hecho el Sci-Fi Prezi. No lo pude pinchar. Realmente con el frío que hace hoy no me daba el cuerpo como para ponerme a darle pruebas a pinchar. Y aparte que es un Sci-Fi que está bastante, bastante grande. Pero bueno, chicos, al final el reto se ha cumplido. No era pinchar necesariamente, pero lo he hecho. Me he venido a este sitio con Alex a entrenar un poco. Hace viento, ¿no? ¿Se me escuchará bien? ¡Hello! Bueno, lo que decía, me he venido con Alex a este sitio que es donde yo suelo hacer físico de parkour. Mucha gente me ha preguntado en mis redes sociales que qué tipo de ejercicios hago para poder, pues, tener como ese nivel, que yo no sé qué nivel dicen. Pero si se quieren poner fuertes, si se quieren poner mamadísimos, hijo de toda su... Pues eso es lo que yo voy a hacer, chicos. Voy a volver a cambiar a la GoPro y con el estabilizador para que se graben los recorridos y todo lo que hagamos. Estoy muy contento, chicos, de poder decirles que estamos llegando casi a los 10.000 suscriptores en este canal. Aún nos quedan como 1.000, pero algo es algo, chicos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí voy a cambiar al gimbal. Jeje. Deja en los comentarios, ¿alguna vez has tenido esa sensación cuando vas a ser un mortal y se resbala algo? Yo qué sé. Oh. Ya nada. Ya nada. Ya nada. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este videoblog. Espero les haya gustado, tanto como a mí me ha gustado editarlo, grabarlo. Y pues déjame un like, ¿no? Ahí que yo lo vea. Suscríbete si ya lo estás, que creo que ya lo he dicho un montón de veces. Pero es que, chicos, estamos creciendo un montón. Y eso me hace, pues, muy feliz, chicos, de verdad. El buen Alex va a subir un video la próxima semana. Mentira, lo vas a subir mañana. O sea, van a tener dos vlogs para ver. Chicos, sigan a Alex, está trabajando mucho en su canal. Así que dejaré el link de su canal abajo en la descripción para que vayan y lo cliquen y se suscriban, por favor. Por favor. ¿Qué llevarás? Como unas 18 horas. Mira, chavales, contando... Coño. Contando de que cuando llevaba la mitad del vlog, el Premiere se crasheó y se borró todo. Ayer estuve editando toda la mañana, más toda la tarde mientras estaba en clase de la universidad, más toda esta mañana hasta que hemos venido a entrenar. Y todavía me queda hacer la miniatura que también suele tardar una hora o así. Así que, bueno, yo creo que un apoyo a mi canal. Pues sí, chicos, lo que ha dicho Alex es... Muchas veces es un poco jodido que estés ahí editando como 24 horas y de repente pues el canal, el video por completo se borre. Pero, ¿qué más iba a decir? Pues eso, chicos. Ya estaría. Nos vemos la próxima semana con un videoblog nuevo. Chido, Liro, carnales.